Uno de los sellos de la administración actual es tener una Mérida con rostro humano, por lo que es primordial reforzar y apoyar la labor del DIF municipal, que realiza un trabajo delicado y de gran importancia, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha durante un recorrido por las instalaciones de la dependencia. Acompañado de la presidenta Diana Castillo Ladiada y la directora Gabriela González Prieto, el presidente municipal saludó a los empleados de cada una de las áreas que integran el DIF municipal, platicó con algunos, escuchó sus necesidades, labores y proyectos. En su mensaje a los trabajadores, el munícipe elogió el esfuerzo que realizan a diario en una de las áreas más sensibles de la administración, donde de manera permanente y cara a cara atienden casos de personas que están en estado de vulnerabilidad. Renán ofreció completa solidaridad y respaldo para hacer que estos 3 años de gobierno municipal signifiquen un gran empuje para todos los programas de tipo social. La directora del DIF municipal subrayó que en esa dependencia lo que se necesita siempre es mayor atención a la gente y dijo que entre sus prioridades está incrementar el número de usuarios de sus servicios y que la atención que se brinde sea con rostro y calidad humana. La dependencia ubicada sobre la calle 64 por 67 y 69 del centro atiende un aproximado de 100 personas al día que acuden a solicitar diferentes servicios de tipo social y apoyo para niños y ancianos, así como consultas de psicología, nutrición y orientación jurídica.